conversando con el doctor Alfredo Miroli. ¿Más preguntas para el doctor? Sí, doctor, ¿qué factores se podrían decir que son los que influyen para que una persona se convierta en un adicto, ya sea a las drogas, al alcohol? Hoy día la respuesta está en las neurociencias. Tenés dos niveles en el cerebro y un nivel en la médula bulbo. Uno es el nivel de los reflejos. Toca y... Eso ya lo tiene una ameba, un ser unicelular. Otro es el nivel de los instintos, que son en nosotros, se llaman núcleos grises de la base, están en la base del cerebro. Es donde están las emociones, las pasiones y las adicciones. Y otro es el nivel de la corteza, donde están las razones, los cálculos. Corteza, tenemos solo los vertebrados superiores, las aves y los mamíferos. Los dinosaurios fueron los reyes del mundo no por ser grandotes, sino porque tenían corteza cerebral, eran ya preaves. Y entonces vos con la corteza optás, elegís, tomás decisión. Sus herederos en el planeta Tierra, los mamíferos también. Un perro decide, al igual que una gallina, elige entre opciones. Podemos decidir. Pero más abajo de eso hay un nivel, que era el cerebro total que tenían los reptiles, los anfibios, que para nosotros guarda las emociones, las pasiones y las adicciones. Esa zona del cerebro, para que uno la module y responda a gran nivel, para que uno la entrene, si yo esa zona del cerebro la entreno para liberar un número, te doy de fantasía, 10.000 de dopamina para la acción rápida y 100.000 de glutamato para la acción reguladora, tengo un cerebro entrenado en ese sector, 10.000 y 100.000. Cuando a los 12 años pruebe un porro, porque un amigo me golpeé el codo y con el codo la costilla y me diga, dale loco, curtite un porro, sea boludo, ¿a quién le creíste? A Miroli, está volado el loco, fumate un porro. Y lo pruebe, el porro liberará 10. Y entonces diré, esto era. Pero si ese sector del cerebro, ese que no es la conciencia, que no es 2x2, 4, la capital de Francia es París, no. Placeres, emociones, pasiones. Si ese sector de cerebro lo entrené para que libere 1 de dopamina y 5 de glutamato, cuando a los 12 años pruebe un porro y me haga liberar 10, no lo dejo más. Una cosa es probar, es una tentación, ¿querés? Otra cosa es quedar adherido a ese objeto, a ese dicto, en latín, adherido a un objeto, addicto, quedar pegado y no poder dejarlo. El cerebro consciente, la cáscara, es entrenable mucho a partir de los 4 años. Por eso el chico empieza a ir a la escuela a esa edad y le enseñamos palote, barrote, curvitas, 2x2, 4, 2x3, 6, la capital de Roma, de Italia es Roma. Ahora, si vos agarrás un chiquito en el vientre de mamá o un chiquito a los 2 años, un niño, y le decís 2x2, 4, 2x3, 6, 2x4, 8, y le enseñás la tabla todos los días, no la aprende. No porque sea tonto, sino porque todavía no está en la edad de desarrollar ese sector. Pero dentro del vientre, a partir del tercer mes, durante la lactancia y hasta los 4 años de edad, antes que el chiquito vaya a la escuela, es entrenable y modulable el cerebro de pasiones, emociones, para que ese chico, cuando a los 12 pruebe, pero no sea adicto. Por eso, la única prevención que hoy en Organización Mundial de la Salud consideramos eficaz a futuro es la prevención en el ámbito familiar. El chico todavía no fue a la escuela, todavía no fue al club, todavía no fue a la bailanta. Lo que una mamá y un papá hagan con su bebé dentro del vientre, modulando ese sector cerebral, que hoy le enseñamos a hacerlo, lo que hagan durante la lactancia y lo que hagan hasta los 4 años, define qué va a pasar cuando el chico pruebe alcohol, pruebe cigarrillo, pruebe drogas a los 11, 12 años. Que sea un experimentador, probó, ¿qué vas a hacer? O que quede esclavo de la sustancia y no la puede dejar. Fíjate que desde hace 2 años la Organización Mundial de la Salud, el grupo EULAC, Europa, Latinoamérica y Caribe, y el grupo de la OEA, de los países de América, ya no lanzamos más planes de prevención de droga con estrategias a 5 años, planes estratégicos quinquenales, no hay más, no sirven. Hemos cambiado todo a planes 15 años anuales, porque tenemos que empezar a trabajar con la mujercita que está por embarazarse, para enseñarle
todo lo moderno en neurociencias, cómo criar a su bebé en el vientre, cómo amamantarlo, cómo criarlo hasta los 4 años, para que dentro de 12 años cosechemos un índice de adicciones muchísimo menor. Esto es la realidad de la ciencia hoy. Por eso la Organización Mundial de la Salud y todo ha cambiado. Es doloroso, porque tenemos que asumir que la prevención más importante, tenemos que seguir capacitando docentes para la prevención en el ámbito escolar, jefes de empresas para la prevención en el ámbito laboral, guardiacárceles para la prevención en el ámbito intramuro. Pero ¿sabes qué no hemos hecho? Prevención en el ámbito uterino, prevención en el ámbito de la lactancia, prevención en el ámbito de la niñez. Y hoy las neurociencias nos han enseñado en estos últimos años, en este siglo, no en el pasado, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, que la modulación preventiva de adicciones se da a esa edad. Por eso fíjate que nosotros en la Sociedad Científica del Colegio Médico, que yo presido, en la Secretaría de Prevención del Gobierno, que estoy a cargo, todo el esfuerzo, gran parte del esfuerzo, no nos ves en los medios, no nos ves aparecer en los periódicos hablándole a la gente, nos ves pueblo por pueblo, barrio por barrio, villa por villa, haciendo cursos para padres y para futuras mamás y para futuro papá, porque estamos apostando a todo lo que la neurociencia moderna ofrece. Bien. Doctor, y con respecto al tratamiento, ¿es la misma persona adicta la que busca la ayuda o se da generalmente que los padres busquen? En este caso vos sabés que la enfermedad esta empieza con una pregunta muy dulce, ¿querés? Y sigue con una respuesta equivocada pero maravillosa, sí, quiero. Son cosas del querer, y las cosas del querer cuesta dejarlas, aunque sepas que dañan. Vos lo ves al que fuma cigarrillo y está así. ¡Ah! Gabriel, y te hace anillito con una cara de placer, y vos le decís, ¿qué te va a pasar? Me voy a morir de cáncer de pulmón, me va a dar un enfisema como a Sandro, no, ya no puedo ni correr, y te lo dice riendo. No le tiene miedo al miedo, quiere ese placer aunque lo lastime, para dejar de fumar, así como un día quiso fumar, un día tiene que querer dejar de fumar. Y cuando quiere, el tratamiento hace y sale. Cuando no quiere, cuando está en idilio, lo interna, lo encerra, lo reta, lo ama, lo mima, le enseña a criar pollo, le enseña a arreglar enchufe, le enseña a manejar computadora, sale, ¡pruf!, va derecho de vuelta. Porque las cosas del querer se superan con quereres más lindos, no con terrores, prisiones encubiertas, que serían tratamientos compulsivos de internación, violando el sagrado derecho humano a la libertad. Entonces, hay que convencerlo, seducirlo a que quiera dejar. Esa es la primera etapa. Y cuando la persona quiere, arranca. Pero todavía la consulta más común la hacen los parientes. Porque el otro está en pleno idilio, el otro la otra. No es mala persona. Está confundido. Te doy ejemplos de otra cosa que no son adictivas. Viene una persona que tiene colesterol alto y se va a Famayo y se come 3 empanadas. Y viene la familia y te dice, ay, ¿qué le va a pasar cada vez que ve chorizo come, cada vez que ve mortadela come? Doctor, ¿no lo podemos internar para que no coma chorizo? Y dice, está loca, ¿cómo lo va a internar? Es que le va a hacer mal, va a seguir comiendo chorizo, pero ¿cómo lo vamos a encerrar para que no coma mortadela? Viene el hipertenso y viene la familia y dice, ay, doctor, va y se come unas papas fritas con sal. No lo podemos internar para que no coma sal, porque sale y come sal. ¿Cómo lo vamos a internar? Este concepto tutelar, de que si vos haces que algo que te, según mi criterio, te puede dañar, yo tengo derecho a privarte de la libertad, sería como decir, los no videntes, por caminar en la calle con su bastón blanco, pueden ser atropellados. En nombre de esta tutela, agarremos a todos los no videntes y los llevemos en un centro de internación para no videntes donde no haya vehículo. Es por su bien. Los privaremos de la libertad, pero es para que nadie los choque. Yo sé que un no vidente o una persona que sufre de adicción en la calle corren riesgos, pero no por eso deben ser privados de la libertad. Última pregunta, doctor. ¿Podemos decir entonces que es curable o no aquel que consume droga? Es tratable,
porque son enfermedades crónicas que evolucionan con recaídas, como el asma bronquial alérgico, como la hipertensión idiopática, como la dislipidemia, el colesterol y los triglicéridos mal colocados congénita. Son enfermedades crónicas que evolucionan con recaídas. Lo que tenemos que lograr es que el paciente no tenga recaídas o que tenga el menor número posible. Pero tiene una enfermedad que durante toda la vida tiene que cuidarse, como está la ciencia hoy. ¿Quién te dice que en un futuro logremos modificarle los receptores? Hay estudios en ese sentido, de tal manera que podamos decirle, ya no tienes ese desequilibrio que tenías. Doctor, le agradezco muchísimo la gentileza y este tiempo que nos brindamos. No, yo te agradezco, Germán, el afecto de tantos años, la invitación a tu programa y qué tribunal que tenés, sí, ¿no? Sí. ¿Viste? Gracias por venir. Felicitaciones, chicas. Hacemos una pausa y en unos instantes hablamos con el doctor Fernández, presidente del Colegio Médico, y también hablamos del tema de la vinasa, cómo se va a tratar en el Ingenio San Juan. Ya volvemos.